知らん顔で見てる僕の胸にあるもどかしい気持ち formadita para que sea la Cardcaptor Sakura que todos conocemos. Sí, muy bien. Esa es una gran teoría. Y es que no puede parecerse a Tsubasa porque debe crecer. Y en cambio Tsubasa sigue con el mismo rasgo infantil. Claro, en ciertos puntos, porque si realmente nos fijamos, no todo el anime es perfecto. Tiene muchos, muchos detalles que son inconclusos y muy horrendos. Pero bien, ahí está. Voy a acabar entonces con los ojos. Bello de Sakura Cardcaptor, 27 años. Después del 2000, viene siendo esto. Claro, es según yo, adulta, Sakura Kinomoto en su edad adulta. Yeah. Pasa de la niña, llega esto. Muy bueno. En serio que muy bueno. Perfecto. Voy a detallarla más para perfeccionarla, desde luego. Pero así queda muy bien. Nos vemos en el siguiente, amigos. Hasta pronto. Yeah. ¿Un acercamiento? Vale. Acercamiento, muy bien. Ok. Ahí está la comparación.
¡Wow! ¡Súper, eh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Hay quien quiera copiarlo adelante y quien quiera descargar el dibujo también lo puede perfeccionar aún más. Vale, colegas, nos vemos en la siguiente.